Yo le digo a la sociedad chilena, a los jóvenes, tenemos la esperanza de que ellos sean un aliado para nosotros, una fuerza, y para que el Estado no diga que somos minoritarios, como siempre ha salido declarando, en este caso el intendente o el gobernador de Caustín, que son un grupito que son terroristas. Y creemos que la ley antiterrorista es discriminatorio para el pueblo mapuche, que solamente al mapuche se le está aplicando la ley antiterrorista. Y vamos a seguir nuestra lucha en distintas formas, ya sea reivindicando el territorio, defender nuestros niños, nuestras lenguas, nuestro conocimiento y también nuestra religión, que en un momento también se impuso religiones que son ajenas a nuestra cultura. Nosotros estamos recuperando la autonomía, la cosmovisión mapuche lo estamos recuperando, la lengua, nuestra ceremonia. Por ejemplo, la invasión de los forestales significó que todos los remedios que usaban la machi desaparecieron. Por ejemplo, los pozos, todos esos se han secado por culpa de los forestales. Vertiente, riachuelo, eso ha sido un daño muy grave. Hay muchos vecinos de mi lugar que tienen pozos, pero ese pozo no tiene agua. La napa subterránea se está secando en general. Yo diría, el gobierno ha querido implementar agua potable, pero el agua potable no es gratis y hay que pagar. Entonces entra en un gasto donde el recurso es muy escaso. Para nosotros los forestales no tienen ningún, no es beneficioso para nosotros, sino que es pérdida, porque no tenemos obra de mano, no, nada. No, nosotros vivimos de la agricultura. Bueno, las empresas grandes fumigan con helicópteros y aviones, pero tiran fungicida contra el gusano, no sé, pero ese fungicida el viento lo traslada a las comunidades. ¿Eso qué ha provocado? Entonces ha probado, los pocos pastos que quedan los termina matando todo y contamina el agua, todo. Tratamos de edificar nuestro avance cada 100 metros en cada casa de estos colonos que se llaman. Así que igual ellos se reunieron, en un momento casi hubo un enfrentamiento, porque igual a igual significa que caballares y nosotros a caballo. Así que hubo, si hubiera el enfrentamiento, yo creo que hubiera varios muertes. No estarían contando simplemente yo, o sea, hubo intervención de ahí algunas mujeres, que hubo una negociación, intimidación en cuanto a ello y todo eso. Entonces ahí se calmaron y se retiraron. El Estado chileno da recursos a las forestales 100%, diría yo, comparado con la migaja que se le da a las comunidades y los engaños que son dados. Por ejemplo, hay muchos programas que tiene el Estado chileno, pero no es una ayuda real, pues no llega el recurso 100% en manos de las comunidades, sino que pasa primero por asistencialismo. Así que nosotros estamos trabajando con nuestro propio esfuerzo, no por la inversión del gobierno, porque de hecho, como él dice, si no está legalizado no hay inversión estatal. Así que aquí, ahí se está castigando de alguna forma y se está perdiendo beneficios de parte del gobierno hacia nuestra familia. Hemos perdido un peñe por esa recuperación. Ha habido muerte, ha habido allanamiento, ha habido persecución, ha habido preso, ha habido testigo protegido en contra de mis peñes. Y hasta ahora hay militarización en el lugar donde yo vivo. ¿Y esa militarización se ve en el allanamiento? Hay carabineros con container.
Y eso nosotros creemos que son un atropello más hacia el pueblo mapuche. La culpa tampoco ellos lo tenían, en este caso la culpa lo tenía el Estado chileno en un momento que ellos llevaron su colono allá y quitaron a nuestra tierra. Así que posteriormente, en el año 2001, hubo también otra comunidad que también entró en la recuperación de Cabañicó y hubo dos asesinatos ahí. Que en este caso hubo la parte intelectual, el gobernador Esteban Krause, que está ahora en este momento está como alcalde en Los Ángeles, y así otro Peña también se involucraron en eso, Carabineros también. Nosotros no hay otro camino que la lucha confrontacional que le hicimos nosotros, porque si nosotros postularan por la CONADI no da una ayuda real, sino que ellos cumplen un sistema que tienen. De hecho, la CONADI tenía 130 comunidades, pero esas 130 comunidades no se les compró tierra fértil para agricultura, sino que a muchas comunidades se le dieron tierras que estaban erosionadas. En este momento los árboles nativos y así otros se están recuperando bastante, pero el pino no se dio, así que igual el eucalipto ya se está eliminando, porque de hecho nosotros queremos recuperar nuestro territorio y también la naturaleza. Esperamos que la forestal deje la tierra mapuche, porque hay peñas que tienen sus campos y la forestal lo tiene tomado, con lleno de eucalipto y de pino, y los peñas están en un sitio viviendo. Entonces, creemos que la forestal tiene que irse, dejar el territorio mapuche.